Gracias a Dios me fue muy bien, me desempeñé de muy buena forma en todos los entrenamientos, en las prácticas que tuvimos y pues dejamos una. Bueno, pues inicié acá en Neiva, en la escuela de la USCO, después pasé a otra Wilca, ahí estuve convocado varias veces a selección Huila y un técnico que le gustaba mi juego y me quiso llevar a Millonarios a probar. Llegué a probar, me fue muy bien desde que llegué, los técnicos pues me han acogido muy bien y pues este proceso que he llevado, pues campeón y goleador en muchas ocasiones y pues bueno, ya se me dio la oportunidad de convocar, de ser Es convocado a el la selección profesor Colombia. me convocó un partido que jugamos contra la selección Colombia Sub-20. Ese partido pues me fue muy bien, mucha salida, mucho ataque por las bandas, ida y vuelta. Entonces el profesor, pues cuando estuve allá me dijo que hiciera eso mismo, que pues en las prácticas intenté hacerlo de la mejor manera, me fue muy bien, gracias a Dios. Y ya pues para finalizar la convocatoria me dijo que siguiera trabajando, que iba a estar muy pendiente de mi futuro. Nada, pues la verdad es que nada es imposible. Yo pues vengo de una ciudad pues donde no suelen salir jugadores en gran cantidad, pero se sabe que los jugadores que salen son muy buenos. Prima más que todo la constancia, el esfuerzo, la dedicación y la entrega. Cuando uno quiere hacer las cosas, lo deja todo y las cosas se van dando de la mano de Dios.